Hola, saludos. En esta ocasión les estaré mostrando cómo ajustar la hora, el tiempo, en un auto Honda Civic de la octava generación, que eso incluye desde el año 2006 en que empieza hasta el año 2011. Vea, a veces yo sé que puede decir que pues es un proceso fácil y no es que sea difícil, pero hay muchas personas que no saben cómo hacerlo. Entonces yo les voy a mostrar en este momento cómo es el proceso para ajustar el timer, el tiempo, porque a veces eso se descontrola al desconectar la batería o al haber algún otro pues evento en el auto. Entonces vea, mire, acá en el radio, en el AM y el FM tiene, vamos, voy a apagar el radio, al pucharlo se apaga, tiene acá una letra que dice clock, clock, o sea CLOCK, eso es del tiempo. Entonces, ¿qué estaré haciendo? Ahorita tengo la hora correcta, 5:17, ¿verdad? Pero, ¿qué estaré haciendo? Voy a mantener presionado, donde dice AMFM, hasta que empiece, vea, así, a estar pispileando, a estar así, vea. Entonces, ya que ya está así, vea, acá, en el donde dice aquí en este botón de disco, aquí arriba, hay una letra que dice H. Ahí está la H. ¿Qué quiere decir? Hora. Acá hay una letra que dice M, que quiere decir minuto. Y acá está la letra que dice R. Entonces, ¿qué es lo que estaré haciendo? Ya que ya está ahí haciéndole así, voy a estar presionando lo que es. Bueno, ahorita esa es la hora correcta, pero ponga que voy a poner la 6. La 6:19. Entonces presiono una vez más acá donde dice la hora y ya está el número 6. Entonces ponga que es 19, presiono acá donde dice minuto y hasta 19. Entonces, ¿qué estaré haciendo para completarlo? Bueno, pero lo voy a volver a poner a las 5 porque son las 5:19. Le voy a dar y le voy a dar hasta que vuelva a ponerse las 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué voy a hacer para que ya quede lo que es la hora como es? Vuelvo a puchar acá donde dice clap, AMFM, así, y ya deja de estar así, moviéndose, ¿verdad? Pispileando. Y así es como se le cambia la hora a un auto Honda Civic de la octava generación, que empieza desde el año 2006 hasta el 2011. Este video pues lo he traído, espero que les sirva. Bendiciones para todos.